Estamos de vuelta, chicos. De momento, las dos series de cuartos de final que tenemos por delante. Mellado, te pongo un poco al día, que acabas de llegar. Sí, por favor. Es 2-0 para BDS Academy contra Orbit Anónimo, pero Besiktas acaba de empatar su serie contra SK Prime, así que ya mínimo no vamos a tener 2-3-0 en el día de hoy. Es verdad que tampoco estamos especialmente pendientes de SK Prime contra Besiktas, estamos más centrados en la serie de BDS Academy, pero BDS Academy que parece que va a cerrar por la vía rápida su eliminatoria. Besiktas le ha devuelto la paliza a SK Prime, ¿eh? Porque es verdad que BDS ha pegado dos stomps, pero la primera victoria de SK ha sido mayor stomp incluso, que los de Vivo. Sí, han acabado muy rápido, ¿no? 20 y 25, o sea, ha sido prácticamente lo que ha durado las partidas. Así que, bueno, vamos a ver, porque si no me equivoco tenemos ya fase de picks y bans del partido del Besiktas contra SK Prime. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos. Aurelion Sol, ¿eh? Ojo, para Mireu. Y por parte de SK Prime, bueno, pues Azir, Zer y Jarvan algo más estándar. Yo le recuerdo una partida muy buena, ¿eh? A Mireu, el coreano, contra Heretics con ese Aurelion Sol. Sí, de hecho, no reventó. Espectacular. El Besiktas que ha salido, ¿no?, de ese grupo de Heretics como segundo clasificado. Me acuerdo, Mellado, que estuvimos tú y yo aquí con los desempates. Y decimos, oye, GK, vaya día, ¿eh? GK que viene tan duro, que viene de jugar por la mañana también una LAN allí en Arabia Saudí, un torneo. Creo que jugaron 13 partidas. ¿No? Sí, sí, sí. En total, entre la NBA Master y el torneo ese. ¿Perderá el desempate contra Besiktas? Pues no, acabaron primeros. Acabaron primeros, ¿eh? Le ganaron a Heretics y a Besiktas. Poco se habla. Ahora, el premio por ser primero es intentar sacar Minecore Blue mañana. Claro, no sé si es buen premio, ¿no? El otro hubiese sido contra SK Prime. ¿Qué prefieres? Ya, ¿qué prefieres? Y si Heretics hubiera pasado, estaría o hoy contra SK Prime o contra Carmine Core mañana. Ya. Bueno, es lo que dio el sorteo. Puf, un Heretics, Carmine Core Blue, ¿eh? Hubiera estado bueno. Hubiera sido un buen partido. Qué pena, ¿eh? Qué pena, la verdad. Como ya sabéis, no tenemos representación española en el torneo. Drafts cerrados. Udyr para Benur. Jun que va a sacarse el Aatrox. Y bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Composiciones de cara al late game, sobre todo ambas, ¿no? Sí, con el Azir y Azir. Exactamente. Te diría que un poquito más el conjunto alemán. Pero cuidado con Aurelion porque sabemos que es un campeón que en los 5 para 5, en la pelea por los objetivos, como tenga la última mejorada, destroza. Y sobre todo, ya lo hemos visto en este MIA Masters, en Jarvan, que le ha hecho tanto daño a los equipos españoles, que no se ha visto mucho en Leng, no se ha visto prácticamente nada en Superliga, que algunos equipos están adoptando. Creo que aquí está muy bien drafteado contra Xayah, debería ser bastante molesto para generar espacio también para que Zeri y Azir puedan golpear. Y Rabol es un viejo conocido de la zona española. Cuando estuvo aquí en Fnatic, que es un jugador que precisamente era conocido por este tipo de campeones de engage, como la Mumu, que jugaba en esa época aquí en Superliga, y con el Jarvan puede ser bastante peligroso. ¿Era conocido por algo más, Rabol, o dirías que es solo por eso? Pues no sé, creo que... No sé si estuvo ahí medio rookie del split, ahí peleando. Sí, puede ser. ¿No? Bueno, fue el split que Fnatic, eso no hizo nada mal. Bueno, es verdad, sí. Qué roster. Luego con Maxi le fue un poco mejor. Hombre, claramente mejor, ¿no? Claro. Fueron campeones. No, de hecho, me estoy acordando, con Rabol fatal fue la cosa, ¿eh? Bueno, perdieron en... No, no entraron a Players. No entraron. Fue el de Nafkela, que también ese tuvo cambio. No sé si te acuerdas, cambiaron de midlaner. Sí. Estaba Doxy. Sí. ¿Y la Boldane quién era, tío? La Boldane de aquel Fnatic en queso. Sí. ¿No estaba Rayito, no? No, Rayito no. No. Eso no me acuerdo cómo... no, ¿Bin? No. No, porque cambiaron de AD Carries. Cambiaron la Bodling. No, pero era Bin. Estaba. No, no, espérate. ¿Advien? ¿Puede ser? ¿Puede ser Bin y Advien? ¿Estuvo? ¿Sí? ¿Puede ser? Estoy seguro ahora. A ver si alguien lo dice en el chat. No me acuerdo, la verdad. Sí, que fue el primer split de Fnatic Inqueso. Sí, pero es que, claro, luego tuvo cambios porque Advien estuvo en Co y tal. Entonces hubo una cosa muy rara, ¿no? También. Pero sí, sí. Yo, claro, recordaba que ese roster tuvo partidos buenos y no estuvieron del todo mal, pero para que al final se acabaron quedando fuera. Vamos a ver también, por cierto, el de BDS contra Orbit Anónimo. Que es la serie en la que estamos centrados, en la que más tiempo estamos dedicando. Orbit Anónimo, que vuelve a cambiar de lado. Han perdido ya desde el lado rojo, han perdido desde el lado azul, se vuelven a marchar ahora al lado rojo, pero la verdad es que está siendo paliza tras paliza tras paliza y BDS Academy bastante superior. ¿Por qué dirías que se llama Orbit Anónimo? Porque sabemos que se llaman Orbit, ¿no? O sea, no son anónimos. Orbit es el patro, de hecho. Ah, claro. Claro. Ah, ¿el de los chicles? Ese es. Anda, justo. Mira. Que... Claro. Orbit es el patrocinador y Anónimo, pues, el nombre del equipo. Está Arvindir, ¿eh? Sí. De entrenador. Envidias. Y también está Mauro Gari, que no se le ve por ahí. La única representación española que nos queda. Sí, porque ni banderas ha pasado. No, no, no. Pero no sale en cámara, ¿eh? No. Salió en la final de la LFL, estaba en presencial, pero no sé si este MIA Masters tal vez lo está haciendo desde casa. Creo que se asome aunque sea, ¿no? A saludar un poco. Igual no está allí, ¿no? O sí.
Challenge the Game. ¿Qué significa eso? Challenge the Game. Desafía el juego. Toma. Y ojo, bueno, por si acaso, tenemos aquí también las imágenes, salvo la de Riker, que doy por hecho que es porque no está. No, Riker sí que está, de hecho, porque lo hemos visto pues en sí cámara varias veces, pero igual o ahora no le funciona o no la tiene puesta, pero sí que está. De hecho, tiene un plano curioso desde abajo. ¿Sabes? Estos tienen todos la cámara arriba, pero Riker tiene la típica J-Cam también de Superliga desde aquí en el ladito. Desde abajo, pero sí, a veces se le ve. Lo que pasa es que igual pues en este plano no lo pone. Bueno. Tal vez es para no desentonar, como tiene la cámara distinta, dices, mira, pues... Ya. No mareamos también. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que puede jugar Riker. Nautilus para Sipsi. Este le tuvimos hace poco, ¿no? Por aquí, por España. ¿A ¿O Sipsi? No. Te diría que no. Pues le comentamos European Masters si me acuerdo de su eso nombre. Eso seguro. Eso puede ser. Eso seguro, pero Sipsi. Sí, no, es que no sé. Sí. Como me sonaba tanto, tío, digo, igual es que estuvo en algún partido. Puede ser alguna Iberian Cup, a ver, voy a revisarlo, pero yo te digo, Sipsi es súper polaco. Yo toda la vida lo recuerdo jugando en Polonia. Y. Ha jugado toda su carrera, efectivamente, en Polonia. Pues mira, prácticamente. Qué bien. O sea, ha tenido temporadas fuera, ¿eh? Ha tenido temporadas fuera, pero RLs menores. Estuvo en Wheel of Gaming en Grecia en 2021. Uh-huh. Estuvo... Ya está. Es la única vez que no ha estado en Polonia. Bueno, pues nada. No, y estuvo en Italia también, en 2023. En Italia. Sí, igual es por eso, ¿no? ¿En el EMEA o no? No, en el EMEA. No, pues... apariciones en el EMEA Masters. ¿En Italia puede ser en el Iberian Cup? No, ¿no? El año pasado, en los dos EMEA Masters estuvo, primavera y verano, los dos con órbita anónimo, o sea, lleva en órbita anónimo dos años. 2021 estuvo en el EMEA Masters con Illuminar, en 2022 estuvo con Iron Wolves, equipo lituano. Es verdad. Y ya está, es su quinto. Ha estado siempre en el EMEA Masters, en resumen, ¿no? Quizás por eso también no... Claro, no por eso es como, joder, llevas cinco EMEA Masters, ¿sabes? Pues, ya. Una otra vez lo hemos comentado. Tío, yo me hago una pregunta porque se hablaba mucho de que era muy complicado no conseguir la visa de Parus, pero Parus está ahí en Francia. Sí, Parus está en Francia. Estuvo jugando la final de la Liga Francesa y se ha quedado para el EMEA Master, tal vez por eso, ¿no? Ya que consigues la visa para la final, le han dicho, oye. El EMEA Master dura dos semanas, ¿no? Quédate un poco más. Sí, pero. ¿Es lo mismo de complicado conseguir una visa de trabajo para dos semanas que, por ejemplo, para tres meses? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Lo que tengo. En duda, ¿no? No sé si el proceso es el mismo o si no. Si hay algún abogado en la sala, que nos lo comunique. Que no tengo mucha idea. Rell fuera. Irelia, que tampoco va a estar disponible. Orianna baneada. ¿Qué juega BDS Academy? ¿Podría sacarse el Rakan? Es una de las opciones, ¿no? De Parus para acompañar a la Ceri. Lo hemos visto baneado en el mapa anterior porque funcionaba bastante bien con el Twitch. Es verdad aquí que contra Nautilus, Kai'Sa tal vez no quiera jugar al Rakan. Ya, a mí no me convence tanto. Casi prefiero una Lulu para Parus. Así que veremos realmente con lo que tiene que quedar. Un segundo. ¡Fiora! Va a ser el último ban. Y faltaría por descubrirlo. Solo líneas del conjunto polaco. A ver qué es lo que pueden fijar aquí contra el Rumble. Que a priori, como decimos, es el jungla. Me extrañaría ese Rumble en la posición de support. Ha jugado Prime en la primera partida la Irelia. En el segundo mapa le han baneado también la Fiora. Y ahora le han baneado los dos. Así que va a tener aquí Prime que sacar algo. Porque la verdad, con Atros no lo hemos visto del todo fino. Saca el Yone a esa calle superior. A priori contra el Rumble de Jenax. Salvo que lo decida mover. Vidias Academy, que doy que enseña el Twitch. Lo ha jugado en la partida anterior, pero esta vez lo más probable es que juegue la Ceri. Salvo que la Ceri acabe siendo top, que me llevaría, la verdad, muchísimo la atención. No creo que Vidias esté jugando tanto con los flex. Yo creo que aquí va el pick para medio, el pick para Riker. Muy estándar, parece, ¿no? Ser esa Ari. Riker está haciendo una serie, por cierto, espectacular. Sí, sí. Y nos quedaría el último pick, para Paru, que es el de support, que a mí me gusta Lulu. La verdad, quién será. Sí, solo que yo creo que no encaja mucho, ¿no? En el perfil de Parus, ¿no? Que yo creo que siempre le gusta un poquito más de iniciadores. Ya. Pero es cierto que si no, ¿qué te puedes sacar, no? Ahora juego Renata también. Brown es otra elección. No, pero... Renata aquí contra Nautilus la juega en el primer mapa también. Renata Nautilus, puede salir, Kai'Sa, sí. Es otra opción. Vamos a ver, es Rakan. Pues prefiero el Rakan, ¿eh? Pues va a ser Rakan, ¿eh? Contra fíjate. Nautilus. Lo que prefieres sacar es un poco raro. Tienes muchas maneras de iniciar sobre alguien con Aribi. Con Rakan haces el follow y es como... Ya. Más fácil, ¿no? Buscar el cómo. Porque sí, tú puedes 100% no entras tú. Entra primero B y tú ya ahí entras. Ahí no está. La idea. Esto no va a ser pick de support. Esto debería ser pick de medio Veigar. Para contestar... A la Ari. A la Ari. A ver qué tal, ¿no? Se está viendo cada vez un poquito más el Veigar. Sí, el Veigar cada vez aparece más contra este tipo de campeones. Además, a Royson le gustan mucho los magos de escalado, los magos de control.
pero es verdad que se está viendo superado esta serie. Ya, a ver, es cierto que yo creo que los años buenos de Rison han pasado. Sí, ¿no? Y que el tío ha jugado Talilla contra Huey y Riker lo ha destruido. Luego ha jugado Huey contra Talilla y Riker lo ha vuelto a destruir. Claro, el pick de Rison, ¿cuál dirías que ha sido? Corki, históricamente. No. De su carrera, Origen BCN. Probablemente. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, que Origen BCN. Bueno, tuvo una temporada muy buena. O no, igual estoy confundiendo con Checola. Igual lo estoy confundiendo con Checola, que sí que tuvo una temporada en Exfer y tal, que subió a la LEC, obviamente. Pero yo recuerdo a Royson en la Liga Alemana. No, fue Checola, el que se fue a la Liga Alemana. Sí, después de Origen BFN, volvió a Polonia. Luego estuvo en España en Team Queso, se fue a Italia. Sí. Luego a Francia, baja tabla, en Easy Dream. Recuerdo que estuvo en la LFL, pero Easy Dream es un equipo que ahora mismo está en segunda francesa, o sea que ha descendido. Y luego volvió a Polonia, desde donde sigue jugando, ¿no? Desde diciembre de 2022. Que ya lleva 2 añitos largos en Polonia, pues el prime sería ese, Vodafone Giants, Origen BFN. Sí, yo creo que sí, ¿no? Fue ahí donde yo creo que todo el mundo empezó a poner los ojos en Royson. Para que la gente se haga una idea, estamos hablando de 2018-2019, sí. Hacía 4 o 5 años de eso. Era un jugador que no salía de la torreta, ¿no? Tenía un poco ese meme de Royson, no sale de la torreta, va a farmear y luego con Corki te destroza una teamfight. Pero es verdad que era un meta por aquel entonces bastante aburrido, ¿no te acuerdas? Hacer Corki, se veía muchísimo y a Royson, pues la verdad es que le encajó como anillo al dedo, así que bueno, pues a ver qué tal, por cierto. El partido del Besiktas que ya tiene que haber empezado, ¿no, Champi? Sí, el partido del Besiktas tiene que haber empezado seguro, Mellado, y estaremos pendientes también de ese partido, de ver qué sucede en cada uno de los enfrentamientos, pero sobre todo, Mellado, nos estamos focuseando en este BDS Academy contra Orbit Anónimo, en el que hemos escogido. El equipo de Besiktas que va ganando, ¿eh? Han perdido el primer mapa de paliza. Pero parece que el segundo mapa se le está dando un poco. Pues mejor ha tenido que ser level 1, ¿eh? Porque ha muerto Udyr y la kill se le ha quedado Rakan. Sí. O ha sido proxy farming y justo a una rotación les ha pillado, ¿no? Sí, porque además ha sido eso, la kill Rakan y la asistencia Maokai. Claro, o sea, es que ni siquiera estaba Aatrox. O sea, creo que ha sido igual proxy farming, ¿no? Lo digo de resetea el support y dice, ¿qué está haciendo este esto? Espérate que se lo explico, ¿no? Bueno, pues a ver qué tal, ¿eh? Como decimos, a la izquierda ya estamos viendo también cómo quiere buscar Rebel 1 el equipo de Orbit Anónimo. Que, bueno, hay que decirlo, porque como estamos viendo sobre todo este partido de Francia contra, bueno, Suiza, ¿no? Ya me entendéis, del representante de la FL respecto al equipo polaco. Por cierto, aquí espérate porque se va a acabar muriendo Diples y igual también puede acabar muriendo ahora Jarvan. No va a ser finalmente la idea, Ramón, que acaba sobreviviendo. Pero lo que te decía, Chambi, en caso de que gane BDS Academy, nosotros seguiremos dándole European Masters. Sí. Igual dice, ah, vale, 3-0, ya nos vamos porque estamos viendo sobre todo este partido. No, nos centraremos con el Besiktas con SK, perdona, SK Prime. Así que, bueno, lo digo para que la gente, que hoy todavía queda como mínimo una horita más. Sí, mínimo habrá que hacer otro partido en ese Besiktas SK Prime y veremos si es para cerrar o nos iremos incluso al quinto mapa en el otro cuarto de final, porque ya son cuartos de final Mellado y aunque se jueguen a la vez, pues obviamente hay que darle importancia, ¿no?, a esas series al mejor de 5. Y lo estaba repasando con Noah antes. ¿Qué te parece que de 8 equipos que hay en cuartos de final Mellado, solo 3 sean campeones? Los otros 5 son segundos. Bueno. No ha pasado ningún tercer clasificado. Sorprendente. Pero hoy los 4 que están jugando son finalistas de su región. No son campeones ninguno. BDS Academy perdió contra Carmine Corp. Blue, sí, en su región. Orbit Anónimo perdió contra Fero Tenacity, que sí fue un 0-6 en el grupo de Heretics. Sí. Y aún así, pues mira, ellos están en cuarto de final y Fero Tenacity no. Luego SK Prime perdió contra la Intrage Spandau, que juega mañana. Y Besiktas perdió contra Supermassive, que se hizo un 1-5 en el grupo de Guasones. A ver, en realidad tampoco ha sido para tanto porque solo ha habido una sorpresa, ¿no? Que ha sido, por así decirlo, bueno, espérate, ahora te lo digo, ¿eh? Porque se puede acabar muriendo aquí alguno de la Bodlin, Parus, que quiere curarse, el tradeo que ha sido bueno a favor de Orbit Anónimo. Claro, la sorpresa ha sido Besiktas ganando a Heretics, ¿no? Si no sería 4-4. Claro. Serían 4 y 4 porque... Que igual puede decir, vale, entendible, porque está el turco, el árabe, estaría el español y estaría el francés. Claro, pero el turco no, el turco está eliminado. Supermassive perdió. Es verdad. Es que lo de Supermassive también fue una sorpresa. Claro, claro, grande, sí, que sí. Fue un 1-5. Sí. A ver, le tocó el grupo de la muerte, pero como tú bien dices... Pero un 1-5. Sorprendente el nivel para sí, mal. La un mayor roster sorpresa, que era muy decente. La mayor sorpresa, sobre todo, que hayan caído el campeón de Superliga y el campeón de Turquía. Son las dos sorpresas para mal, sí, y las sorpresas para bien, pues Orbit Anónimo y Besiktas, sí, pero que en lugar de Orbit Anónimo podría haber sido Fero Tenacity, que tenía un pedazo de roster. Ya, pero Orbit Anónimo es cierto que yo creo que fue un poco por el grupo, En ese grupo cayó eliminado Gentleman. Sí, ojo aquí, porque Nenamin se puede acabar muriendo, Flash y Ali Knight, que no va a acabar con su vida.
Le sale bien el tradeo aquí a la bot lane del conjunto de BDS Academy. Ha quemado absolutamente todo Kai'Sa. Pues Kai'Sa que pierde aquí los hechizos de invocador. Neramin que ya está pasándolo mal en la bot lane. Y en medio Riker también muy opresivo respecto a Royson, que se tiene que marchar para base, Jaime. Probablemente volverá con el teleport, pero empieza a pintar mal ya desde el principio para Orbitanónimo. La verdad es que es como, joder, yo creo que los jugadores tienen que saber que ya de por sí la serie es muy complicada. BDS es para muchos uno de los claros favoritos, ¿eh?, para levantar el título. Y es como, ni siquiera en un mapa ya tenemos la oportunidad de decir, bueno, espérate que pinta bien, ¿no? Es que además ha venido muy serio, ¿eh?, BDS Academy a este Mea Master. En general los franceses, ¿no? Bueno, Gentlemates ha caído eliminado y Kakorp ha pasado segundo. Ya. Sí, es pero cierto. Sí. Sí, tampoco he visto mucho de Kakorp porque de ese grupo no estuvimos no pendientes. No hemos dado nada, sí. Y aquí está bien plantado, ¿eh?, para el countergank Afroboy, que va a echar a Skewmond. Y podría intentar seguir, pero no debería. Afroboy es el hermano de Seaboy. Mucha gente igual se lo pregunta. ¿Ah, sí? No, pero podría ser, ¿no? Claro. Igual sí. El apellido es el mismo, ¿no? Que es Boy. Claro, de nombre Afro. Ojo, fíjate ahí, nos ponen la marca de la pasiva de... De Veigar. De Veigar. Que veamos cómo va. Bueno, si no hay ningún tipo de confusión, ¿no? Como pero va a salir así... Todo el rato. ¿Todo el rato? Sí. Hostia, pues es muy grande, ¿no? Bueno, a mí no me molesta. Es verdad que es mucho más grande que las runas. Claro, claro, sí, o que el flash, ¿no? Es por enorme, eso, pero... Sí, sí, bueno. Digo, podría ser algo más pequeño, ¿no? Ahí está bien, ¿no? Bueno. Es pero así. Ya te digo, Mellado, me llama mucho la atención lo de BDS Academy, porque les veo muy sólidos, muy bien plantados. Y yo recuerdo también sus dos partidas en el grupo de Guasones. Ostras, Ya. Fueron dos palizas. Bueno, pues... Bueno, la segunda no tanto, ¿no? Y no pasaron 6-0, perdieron un mapa, creo. Sí. Bueno, a ver, yo es que aún así, Gentlemate se le notó que llegaba mal. En el play-in ya aflojé un poco, acuérdate. Estaba pensando, o sea, para mí lo de los franceses sí que es cierto que yo creo que todo el mundo esperaba más de Gentlemate. Pero no sé si es que había algún problema interno o algo. Y luego, igual la sorpresa, más que lo de Carmen Core, bueno, espérate, porque aquí Jenax tiene que quemar el destello. Flashea también Afroboy, no toca el suelo, Jenax que va a acabar muriendo. Primera sangre para Prime con Yone. Y lo que te quiero decir, Champi, quizás la sorpresa ha sido el buen nivel de SK Prime, ¿no? Ya, SK Prime está jugando muy bien al LoL. Porque ha pasado como primero. Ganándole, no sé si ganó Blue, las dos. O solo una, o fue un 1-1. Una. 1-1, ¿no? Creo que una. No. No sé si fueron las dos, Diría que fueron las dos pero y que mira, perdieron si contra quieres. Otro, Pero mira, Diría que fueron las dos y que perdieron contra otro los de SK Prime. Pero aún así contra Besiktas creo que están sufriendo, Al menos han perdido un mapa y el otro mapa veremos. La verdad que pasa. Y aquí arriba que han matado a Rumble, Lo han hecho parecer fácil entre Prime y Astro... Y Astroboy, no. Y Afroboy. Que han conseguido sacar la kill sobre Jenax. Primera sangre para Orbit Anónimo que se pone por delante. 2-0 para SK Prime. Sí, en Indual contra Carmen Corp. Y Blue. Y perdió contra Desire contra los italianos. Sí, fueron las dos. Así que... Oye, bueno, pues eso que lo dejamos por ahí. Cuidado con Shipsy, que tiene que valer el destello. Bien ahí esa cazada por parte de Parus y de Kedui con esta dupla. Que tiene tanta movilidad, se ríe, También, por cierto, el alemán en cámara, Kedui. Así que se le está pasando bien, La bullying de BDS, que sabe que a priori debería ser esto un mero trámite para ellos y se está viendo cómo están jugando. A las mil maravillas, Jonia, que tiene ya también, por cierto, Ari. También las tiene Veigar. Está de momento pingueando. Bueno, espérate, antes de pinguear, cuidado aquí porque Limit tiene que quemar el destello. Ante la ultimate de Jun, llegaba con el teleport, gastaba absolutamente todo. Está ganando el Besiktas, Champi lo que... Cuidado, le dejaría a los turcos con punto de serie. Estarían a una, ¿no? De eliminar a SK Prime, una de las sorpresas del torneo y un equipo que estaba rindiendo bastante bien, con buenos jugadores además, sin lugar a dudas la academia del equipo de la LEC y podrían ser también una de las sorpresas del torneo Besiktas si se metieran en semifinales, porque es el único representante turco que queda con vida. Tanto Pushgate como Supermassive, que están ya eliminados del torneo. Sí. Desde luego, hay que decirlo, que tú lo has mencionado. Ese roster tenía Temp, ¿no? El de Supermassive. Un equipo que yo sí que pensaba que iba a hacer en más. Espérate, porque está divideando que doy como quiere. Sipsy aquí, que creo que ha trolleado un poco. Y ojo, porque ha habido cazada, Sobre Royson Riker, que le ha quitado casi la mitad de la vida. Pues empieza la Bodrin, De BDS Academy a partir con un poquito más de ventaja. Skewmon que se estaba haciendo los Kevins.
Simple y llanamente se ha hecho dos. Cuidado aquí con Royson porque tiene Ultimate Skewmon. Royson que se come la cadena CC y se va a acabar muriendo. La kill va a ser para Abby. Pues empezaba bien a orbitar mismo con esa primera sangre, Champi. Y ahora consigue remontar el equipo suizo. Pues sí, se lleva aquí el Kevin. También Orbit Anónimo en la parte de arriba que quedaba. Así que al menos rascan algo de esta jugada. Pero Ovidius Academy no ha tardado en devolverles el golpe y ponerse por delante el equipo suizo. Arriba Jenax tiene que limpiar la oleada con el equilibrador. Está viendo en el arbusto a la jungla de Orbit Anónimo. Así que no va a caer en el DBO el top laner de BDS. Que además le puede cortar el back y darle más de un susto aquí a la jungla de Orbit Anónimo, Afroboy, que se va a quedar muy tocado. Obliga a Prime a entrar con el destino sellado. Y ojo, la jugada no se enturbie más todavía para el equipo polaco, porque Jenax sigue castigando con el escupellamas. Había rotado Parus desde la Bolden y a punto han estado de matar a Sinfo. Sí, desde luego, ha tenido que defenderse con ambas definitivas el equipo de Orbit Anónimo en la zona superior del mapa. Y a ver qué quiere forzar ahora Orbit Anónimo, porque están tratando de colocar algo de visión por esta zona. Royson que amenaza con la rotación, se encuentra aquí con Skewmon. Cuidado con la cárcel, porque la podría colocar ahora. Kedui que quiere sacar la kill sobre Neramin. Llega el gestello, no entra debajo de la torreta Sipsi. Va a comer un poco de castigo ahora la botlane de Orbit Anónimo. Nos enfoca la toplane donde sigue estando Parus puseando. Quiere darle un buen back a Jenax. Cuidado con Prime, que no se caliente. Está él solo. Retrocede rápidamente ya el conjunto de BDS Academy después de pusear esa oleada. Y como decimos, de momento la ventaja son 1.200 arriba. ¿Cómo va el Besiktas, Champi? A ver si lo podemos ver. Porque estaba bastante igualado y, como decíamos, tenía un pequeñín más de ventaja delante, ¿no?, el equipo turco y lo sigue manteniendo. Siguen por delante, ahí está. 2-5 Besiktas con unos 1.000 de oro de ventaja. Y aquí Benur que tiene que escapar de Mireu, que le buscaba con el aliento de dragón. Mireu, además, con la definitiva mejorada y con 2 niveles de ventaja sobre el top laner de SK Prime, que no sé si ha habido cambio de línea, pero se ha quedado muy por detrás, ¿eh? Pues espérate, ¿eh?, porque Rabol se va a acabar muriendo. No llegaba a tiempo la redención de Limit. Primer ítem de Lulu, redención. Sí, redención, primer objeto, ¿eh? Es extraño, la verdad. Entiendo que como el objetivo de SK Prime es hacer mucho daño sostenido, ¿no?, con Azir, con Zeri, que se extiendan las peleas. Yeah. Quieres que tu frontline aguante lo más posible y eludir está demasiado por detrás como para aguantar. Además, Jarvan también lo está pasando mal. Quieren liberar a Lulu, lo hace bien con el crecimiento salvaje. Va a meter el Leocap Diplex que salta, llega la definitiva. Se cae el cielo sobre el Limit que acaba explotando. Falange imperial para defenderse de Diplex, pero no ha golpeado a nadie. Mireu un golpe, se salva con el destello muy tocada. También la botlane de Besiktas, pero cuidado, le va a salir bien la jugada al equipo turco. Hay acción en el partido de BDS Academy. Porque ha iniciado con todo bueno. El Skewmon doble, noca por parte de Parus. Kedui que activa la definitiva. Electrificado Astroboy que tiene que retroceder. Llega también el Orifonte de Sucesos. Ay, Prime doy con todo. Prime que busca la kill y la encuentra. Uno por uno de momento. Se incorpora Jenax a la jugada. El destino sellado es muy bueno, pero pega una brutalidad del Rumble. Y Prime que va a acabar cayendo. La kill para Ari que suma una doble. Riker que tiene con esto otra carga de la definitiva. Va a lanzarse sobre Royson, pero es espectacular el stun de Veigar. Y van a acabar bursteando al midlaner de BDS Academy. Skewmon que prolonga la jugada en el destello. Ahora entra Parus, se salva también con la Q golpeando sobre Veigar. Es otra kill para Jenax. Gana la pelea BDS Academy. Y mira que lo ha planteado bien Orbit Anónimo. Ha sido una pelea muy, muy igualada. Donde destacaba Prime con ese pick de tremendo, Yone, ¿eh? Pero al final lo ha barrido BDS. Con ese destino sellado sobre tres personas, ¿no? Muy bueno por parte de Yone. Vamos a ver, de hecho, a ver la repetición. Porque le salía muy bien la jugada. Entraba aquí, ¿no?, con todo. Muy buena premura. Qué bien ha jugado aquí Parus. Tratan de buscar, ¿no?, a la guía de Astro Boy. El problema es que Kedui se mete tan hasta la cocina que el teleport le deja completamente sentenciado y a placer, ¿no?, a merced de esa definitiva de Royson. Y aquí, como vemos, muy bien Prime, pero Jenax ha estado muy fino también rápidamente con esa definitiva para tratar de sacar este asesinato. Y aquí Kevin ha jugado, ¿no?, con este re-engage. Por cierto, en el directo había un poquito más de acción. Prime acaba sobreviviendo. Pero a máximo rango vi, a máximo rango también Parus. Y como decimos, jugada que le sale de nuevo bien a los suizos. Y de nuevo Parus buscando acción. La cazada aquí sobre Afroboy, que está muy tocado. Riker con el orbe del engaño. Afroboy que pivota en la oleada, pero está muerto. La kill va a ser para Riker. Es la tercera en el marcador del midlaner de BDS Academy. A Jenax no sé si le quieren divear, ¿eh? No tiene flash, tampoco ultimate. Chipsy que va a tanquear. Chipsy que se muere. Jenax que aguanta. Instinto asesino y Neramin que saca la kill en el dive. Le ojo a la top lane, la oleada. Van a sacar también las placas. Y en la top lane, el que se muere es Prime. O no, ¿o no?, porque se puede escapar con la Q. Prime a un golpe. ¡Ay! No llega al rango. Parus lo quiere rematar. Activa la premura. Llega el knockout. Pero Riker se ha ido. Y al final, con el auto, saca la kill el turco. Primera para el support de BDS Academy.
Y la partida que se está enturbiando de nuevo, ¿eh? Kill sí. por minuto, 9-4, minuto 13 de partido. Ha tenido como mucha velocidad de ataque, ¿no? Ahí Rakam ha aparecido, no sé. Ha tenido buenos reflejos también Parus para poder buscar esa acción con la premura. Y pues el resumen es ese. Suiza ganando y Turquía también en el otro mapa. Así que, como decimos, esto, si termina así, tendríamos el 2-1 para Besiktas y el 3-0 para BDS Academy. Así que nos centraríamos solo en la otra serie. Y hombre, Champi, la verdad es que sería una sorpresa, ¿no? Que esto lo pudiese ganar Orbit Anónimo, sobre todo viendo cómo está la área, incluso también por delante. Cuidado aquí con Parus, porque podría buscar más acción. No tenía la cárcel. Si tiene la premura, yo creo que Vigar ahí está muerto, ¿eh? Sí, llega a tener la ultimate, pero la ha gastado antes, ¿no? Recordemos, sí. Para sacarla aquí en top. Arriba, que se empieza a mover ya BDS Academy buscando esa primera torre del carril superior. Cuando llegamos a minuto 14 van a desaparecer las placas y será más fácil derribar la estructura. Brain, que no tiene flash, sí definitiva, pero va a recibir la visita de tres tiene jugadores guard, de BDS Academy. Tiene visión, pero Viva a entrar sin meterse en el arbusto. Ultimate sobre Prime, que muere fácil. Para BDS es otra kill y en la bold lane Divian Ajenax. Sí, pero ha limpiado la oleada. Cuidado con Sipsy, cuidado con Sipsy. ¡Ay, a 9 de vida! A 9 de vida se ha quedado Sipsy a punto de caer. ¡Uf! ¡Qué arriesgado! Ahora mismo las esperanzas para los polacos están en Neramin, ¿eh, Champi? Sí. Neramin que está farmeando kills ahí en esos dives donde se sacrifica Sipsy tanqueando la torre para sacar las kills. Aunque arriba ha tirado estructura BDS Academy y en bot al limpiar la oleada Rumble antes de morir, pues no ha podido hacer lo propio Orbit Anónimo. Se va a llevar también Heraldo BDS Academy y es verdad que está siendo, entre comillas, te diría, la partida más igualada de la serie, pero sigue teniendo una clara ventaja el equipo suizo. ¿Qué está pasando de ahí en el otro mapa? A ver si Besiktas sigue siendo tan contundente. Recordamos que va un poquito más por delante, pues minuto sí. 22 de partida, sigue aumentando la diferencia a favor del equipo turco. Cuidado con el campeón alemán, porque podría verse ahora contra las cuerdas. Si no me equivoco, Champi, empezaba ganando ese Capra en la serie, ¿no? Empezaba ganando y además con una paliza en 23 minutos que nos ha llamado mucho la atención a Noah y a mí. Y decíamos, viendo lo de BDS Academy y viendo lo de ese Capra, cuidado. Tal vez tenemos 2-3-0, pero Besiktas ponía el 1-1 y ahora parece que le va a dar la vuelta a la eliminatoria. Derriba el tier 2 presionando con Nashor el equipo turco. Tanquea incluso Paisdía para que aguante la oleada un poco más y es que además la torreta inhibidora y el inhibidor de top sí. van a caer. Y la torre en medio. Neon que trata de defender, presionando en medio Jun, defiende el inhibidor Rayball. No cae el inhibidor de top, pero Mellado es otra torreta. ¡Ay! Se lo han cortado Mireu. No tiene flash. Se lo han cortado Mireu. Mireu no tiene flash por instantes. Mireu no tiene flash por segundos. ¡Flash 6 se marcha! ¡No te creo! Sí. ¿Qué es este campeón, Champi? Bueno, ha aguantado ahí con el brazalete de la buscadora y gracias a eso ha recuperado el cooldown del flash, se marcha Mireu, corrige el error y sobrevive con las estructuras derribadas. Gracias al Nashor, Besiktas que lo tiene en el bolsillo para poner el 2-1 y quien lo tiene más seguro todavía, porque de momento la segunda ya la ha ganado y la tercera está en camino. El BDS Academy, ojo con Prime, va a buscar el 1-1 y ya no tiene problemas, no tiene cooldown en la Q, así que se va a morir el top laner de BDS Academy. Que completa ahora el Liandry en base, pero se ha llevado el solo bolo de Prime. Sí, la verdad es que no está jugando nada mal, Cuidado aquí con Ruizon. Porque yo creo que no sabe la que se le viene. Efectivamente, no lo sabía. ¡Madre! Y se acaba muriendo. Qué bien lo ha jugado BDS Academy. Qué bien, Riker. 5-1-3, malignado, buscando ya el segundo ítem. Pero una serie. 8 cargas en el sello oscuro. Así da gusto, ¿no, Champi? Sí, la verdad es que lo está haciendo parecer fácil. Estas Aris, la verdad, son las buenas. Luego tienes una en solo Q que está controlada por Walk y no te da ni un corazón. Ya, te lo digo por experiencia, Bueno, aquí ya lo hemos visto, ¿no? A veces es tarea de otros meter el CC para que para la Aris sea fácil, ¿no? Dar el charm. En este caso ha sido Skewmon, quien con el knock-up y luego la definitiva de B hacía que Royson no pudiera ni moverse, ni pestañear el midlaner polaco. Que gastaba la E justo antes de morir, pero ya era demasiado tarde. Quiere el dragón Orbit Anónimo, pero no es suyo. Bueno, pues vamos a ver si lo puede sacar. Más que nada para cortar, ¿no? Esa condición de alma temprana quizás, aunque tampoco es tan temprana. Cuidado aquí, porque Parus podría entrar. Está llegando el teleport, baja muy rápido. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué buena ulti! ¡Se la ha quedado Rumble! ¡Nadie la ha pegado, no te creo yo! ¡Se afrobó y tenía la ulti! Mucho cuidado, porque Sipsy va a tratar de ganar distancia. Están acorralados, entra Skewmon, la cárcel es buena. ¡Flashea Jenax! ¡Quema a todo el mundo! ¿Qué es esto? ¡Es una hoguera! ¡Qué desastre para el conjunto polaco! Prime que quiere darle la vuelta a la jugada, a pesar de que pinta bastante complicado.
complicado. Buen destino se ha dado ahora, pero salta Esquimo para darle la vuelta respectivamente y tratar de salvar a su equipo, que Duque no está dando ninguna acusa, que ahora la triple y solo queda Royson, que tiene la cárcel, te diría ahora mismo. Vamos a ver si la coloca, es buena, consigue cecear aquí a Kedui. Saltaba Parus para proteger a su compañero de equipo. La jugada es buena para BDS Academy, no entiendo. Afroboy tenía todo, tenía el smite y nadie ha golpeado el dragón, además, a 12 de vida. Mira dónde está Bee, ¿eh? Skewmon se había ido a plantar el heraldo a medio, ignorando el dragón. Así que mientras toda esta jugada ha tenido lugar, el heraldo ha pegado en la torreta de medio. Lo que pasa es que como la oleada ni siquiera estaba pusheada, el heraldo lo va a matar la torre. O sea, es una jugada rarísima en la que Jennax hace casi todo el daño. Sí, Kedui sí. No estaba golpeando hasta muy tarde. Y luego sí que ha entrado para barrer. Volví aquí con la piña explosiva y muy bien Prime con el combo, con la Q y el destino sellado. Lástima que no estaba Royson, estaba un poco lejos, y que Afroboy cuando ha saltado lo ha hecho tarde. Fíjate el heraldo, que ha pegado en la torre y se ha muerto por la torre. No ha tirado ni siquiera la estructura. Ha vendido el Dragon Business Academy para plantar ese heraldo. Aún así se han acabado llevando el dragón por la ultimate de Jennax. Y la pelea ha terminado siendo un 4-3. Ha sido muy rara la jugada de BDS Academy, que como vemos sí que saca el dragón, no aumenta la diferencia del marcador de oro, lo van a hacer ahora tirando la torre de bot, sí. Y la de medio acabará cayendo, pero no he entendido lo de Skewmon, irse a plantar el heraldo en medio, abandonando el dragón, y he entendido menos lo de Afroboy, saltando a la cafada, abandonando el dragón, que tal se acabó cual, llevando rompe. Tal cual, sabiendo que B no estaba. Muy extraño, la jugada de los polacos, como decíamos, y quien sale más beneficiado es Kedui, que tampoco jugó bien la teamfight, porque es que ha fallado muchísimas Qs con Zeri. No ha estado del todo fino. Cuidado aquí con Riker. Cuidado aquí con Riker. Madre del amor hermoso. Se viene el sándwich. Salta B. Salta Riker con la ulti. Tira la torreta. Entra Parusa patinado, pero consigue meter muy buena premura. La kill va a ser de momento para Zeri. Afroboy que se está quemando. La cárcel es buena. Kill para Riker. Torreta en medio. Teamfight. Y posiblemente vayan a ser dos. Si no son más. Dios santo, cómo está jugando BDS Academy. ¿Cómo va el otro partido, Champi? Que va a ganar ya Besiktas. No, porque está aquí intentando aguantar ese K-Prime. Hay todavía torreta de Nexo, pero tirando, se ¿no? los están farmeando. Y además hay alma de océano para Besiktas. Sí, sí. Así que van a aferrar Mellado. No puede salir ese K-Prime de la base. 2-1 para el equipo turco, que está a un mapa de avanzar a las semifinales. Es el único, parece ser, ¿no?, que no va a ser un 3-0 en el día de hoy, porque aquí BDS Academy la ha medio liado, pero ha sacado la torre y aunque se equivocaran, sí, con el charm, con el puñetazo de B, con la premura, sí, sí, han acabado matando al juego. Sí, la verdad, falla muchas habilidades. Hasta que Rakan ha dicho, vale, yo esto no lo puedo fallar. Si le ha fallado la W, toco, pero la R ya. Si le toco dentro, ¡qué buen doble! ¡No capa ahora! ¡El corazón es perfecto sobre Prime! ¡Dios santo, ahora vi entrando! Cuidado con el alma desatada, tiene que volver Prime, pero no puede hacer absolutamente nada. La kill es para Vi, que se apunta una doble. Cuidado con Kedui, porque está pegando muchísimo a Froboy en problemas. Abalanza sobre el alemán, pero se va a acabar muriendo. Quemado a manos de Jennax. Cuidado con Riker, tiene otra carga de los impulsos. El encanto que no golpea, quiere pusear BDS de Academy, la calle central. Y bascular hacia el varón Nasor Champi. Esta partida me temo que está prácticamente decantada. Royson no puede hacer mucho, va a ser Nasor. Y con esto, cuidado, porque las bases es una amenaza. Estaba en el arbusto Neramin, que no lo sabía, esperando la rotación. Ahí está, gasta la ulti, a punto de llevarse la vida de Kedui, que no se puede quedar a la zona del Nasor. Y que esto, como decimos, ahora sí que sí, Champi, va a ser Nasor para los suizos. Va a ser Nasor para BDS Academy, cada vez más cerca del 3-0, el segundo clasificado de la liga francesa, a un minuto del dragón de montaña, que sería alma para ellos, y ahora sí con una diferencia sustancial de más de 8.000 de oro a su favor. Vamos a ver repetida la iniciación de Parus, porque es una maravilla. Aquí no tiene visión, orbita anónimo, se comen el doble knock-up, el charm de Riker es clave para que Pride empiece la pelea a un cuarto de vida, gasta el destino sellado, mete el knock-up, pero muere. Y aquí Afroboy también recibía un duro castigo de que Kedui intentaba doquear habilidades y al final ha dicho, mira, me giro, que sea lo que Dios quiera. Y se ha terminado muriendo también. 3 kills que le valen un Nashor a BDS Academy y ahora se marchan a bot para presionar con este Nashor y ganar el posicionamiento. Recordamos, Champi, que mañana volvemos con los otros dos cuartos de final, sí, ¿vale? Así que mañana, que la gente se acuerda, a las 5. A partir de las 5, al igual que hoy, estaremos con los dos partidos a la vez. Juega Nigma Galaxy el primer partido contra el Eintracht Spandau. Sí. El campeón de la liga alemana y el campeón de la liga árabe. Y luego hay el un Geek partido entre Geekay, el otro equipo árabe, y Carmine Corp Blue, el eso campeón es de la liga francesa. Así que a ver qué es lo que ocurre. Y como siempre, pues en este canal, mucho cuidado aquí, porque van a buscar la torreta. Dios santo de corazones, bueno, limpiar de Royson. Se mete Parus hasta la cocina, ha patinado, Ha patinado Rakan, se va a acabar muriendo. Pero la definitiva de Jennax es una barbaridad. Y saca el asesinato, es un 1-1. Corazón máximo rango, muy bueno. Y saca otra más. No le sale nada a Orbit Anónimo. Cuando parece que uno trolea,
no puede contestar de forma contundente. Va a ser Torreta en la calle central. Ya te lo decía yo, Chambi, con el Nasor van a abrir la base. Huele a 3-0. Órbita Anónimo, que puede ser otro de los equipos de estos cuartos de final eliminado. De hecho, va a ser el primero. A falta de saber lo que ocurre en la otra serie del día de hoy, donde Besiktas se está imponiendo 2-1 al conjunto de SK Prime, al campeón de Alemania. Solo van a tirar un inhibidor, van a jugar hacia el alma, que lo van a poder conseguir porque no está Iba Froboy. Y ahí sí que sí, Champi, te diría que esto está sentenciado. Se marchan al dragón los de BDS Academy. Y ojo este Chan que va a meter aquí Ricker, porque el primero se lo limpia Royson, inicia Parus, le forzan el flash a Veigar. Se equivoca Parus y la kill se la queda el propio Royson. Explota Nautilus y ahora va a meter Ricker Charm a máximo rango. Aquí tenía Ultimate y Flash a Froboy, pero yo creo que pensaba que no le daba en ningún momento ese encanto de Ari. Alma de montaña en el directo y cafado Prime. Destino sellado, pero se va a morir. La kill para Jenax. ¿Quién sino que sigue con ese Mejaya en 15 cargas gracias al asesinato sobre Prime? Se van a marchar a top, presionan por medio donde el inhibidor está descubierto y quiere BDS exprimir estos últimos 30 segundos de Nashor mientras Veigar limpia Super Minions en bot. Arriba está empujando Ricker, en medio se queda Jenax y Orbita Anónimo tiene que estar 20 segundos sin su top lane. Son 10.000 de oro de diferencia, ¿eh?, en el marcador, como estamos viendo, por lo que pinta aún más imposible puseando, como tú bien dices, Ricker la zona sin perder el mapa. Quiere llegar a estampar esa oleada y que su equipo pueda bascular después de que Jenax puse también la midlane. Recordamos que la botlane hay Super Minions, por lo que eso se va a pusear automáticamente solo. La torreta que la va a sacar ya no la estamos viendo, pero está pegando la Kedui, así que esto va a ser estructura. Y mientras tanto quieren buscar aquí una cazada. Coloca algo de visiones Kumon, que se mete ya dentro de la base, esperando a que llegue la oleada de la Toblin para poder buscar el dive. Parus, que también se reposiciona, lo hace Ricker, mucho cuidado. Van a cazar a Neramin. Fíjate cómo se separa el equipo de BDS Academy. La cárcel es buena, cuidado porque Neramin no muere. Esto puede ser una liada, pero llega Kedui para solucionar los problemas. El corazón a más que morrón ha sido bastante bueno. Se va a acabar muriendo, va a ser una doble para el tirador alemán. Y mucho cuidado ahora porque está completamente cerrado en la cárcel. Come un torretazo también llena, sacando la estructura. Cuidado con Neramin, se cura, llega Parus, quiere levantarle la vida a su compañero de equipo, van a tirar el segundo inhibidor en la zona superior del mapa. Solo faltaría el de la calle central, que está a mitad de la vida, pero los superminions están llegando también por abajo. A ver qué es lo que quiere hacer el equipo de BDS Academy, porque lo pinta bastante complicado. A pesar de todo, han gastado muchas definitivas, la cárcel que es buena. Parus, que trata de aguantar gracias al ítem de tanque de support, gracias al Aras Mundial, sigue esperando la siguiente oleada. BDS Academy, que no lo ve nada seguro, retrocede el equipo suizo y los de la LFL, que finalmente quieren buscar el reengage. Se giran ahora, el encanto es bueno, van a cazar con todo al support de Orbit Anónimo, que cae a Froboy, que va a explotar también. Y ahora hasta sí, aquí Orbit Anónimo, hasta aquí el subcampeón de la Liga Polaca, BDS, que va a aferrar con Ricker a la cabeza, que ha hecho una serie espectacular y ahora se exhibía buscando a Royson con una especie de trickshot, con un encanto que no ha impactado. Prime, que retrocede aquí al alma desatada, falla de nuevo el encanto a Ricker, pero Jenax llega a divear con todo. Ojo, porque no hay minions, Jenax a punto de caer, aguantan el Zonyas, Parus que lo defiende, se mete ahora con todo Prime, el destino sellado es bueno y le da la kill, pero Kedui los va a acabar barriendo. Golpea ya la torreta de Nexo, que queda Ricker, va a cerrar BDS la serie, que se salda con un contundente 3-0 en favor del equipo suizo mellado. Polonia se queda sin representantes en el EMEA Masters y la verdad es que no han sido rivales para uno de los favoritos para llevarse el torneo. Desde luego, la verdad es que parecía que sí, pero no, ha sido prácticamente imposible, ha sido en 3 stones prácticamente consecutivos, ¿no?, para el equipo de BDS Academy. ¿Qué pasa? Semifinales, es el primer semifinalista de este EMEA Master. Vemos ahí como prácticamente ha sido un mero trámite, Parus dándole la mano a Kedui diciéndole bien jugado. Así que, como decimos, BDS Academy, que está esperando a precisamente el duelo que estamos viendo también de forma simultánea, solo que ahora está esperando, ¿no?, para arrancarle el cuarto mapa, ese Besiktas contra el conjunto SK Prime, donde está ganando el equipo turco. Ojo, porque tenemos entrevista a Champi, tenemos aquí a Mauro Gari con nosotros, entrenador del equipo suizo de BDS Academy. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenas, Champi. Buenos mediados. ¿Cómo estáis? Bueno, bien, ¿eh? Vaya estompeada. Ha sido prácticamente un mero trámite para vosotros. Se hablaba, ¿no?, de que erais para muchos, ¿no?, uno de los favoritos para ganar la Liga Francesa. No lo conseguisteis, pero sí que se os ve muy bien preparados, ¿no?, de cara a este EMEA Masters. No sé tú cómo ves al equipo, si crees que incluso estáis mejor que en esa posible final que tuvisteis en la LFL. Sí, a ver, yo creo que el día de la final pues fue un mal día. Yo creo que éramos mejores, pero si ocurre, pues ocurre y has perdido y ya está, ¿sabes? No pasa nada. Pero en general, en el global del año hemos sido mejores que ellos en general. En scrims, en stages, les teníamos como 5-0, ¿sabes? Pero ahora el EMEA Masters está en el otro lado del bracket, así que yo creo que son nuestros mayores contendientes, que K-Corp Blue.
Y ahora que Eretis también está fuera, pues era el único que quizá nos podía contestar si nos caía a nuestro lado. Pero bueno, no han tenido una buena EMEA, entonces yo creo que ahora mismo nos vemos muy fuertes. Creo que estamos volviendo a nuestra forma y vamos a contestar para ganar este de EMEA Masters. Ahora que hablabas de Eretis, Mauro, y justo además veíamos a Manute pasar por detrás, ¿cómo has visto el torneo de Guasones y de Eretis, Mauro? Que la verdad es que han caído los dos en grupos, ha sido una decepción muy grande para nosotros aquí en la Superliga, pero sí que es verdad también que el formato es muy complicado, es una carnicería y bueno, pues esta vez se ha cebado con los nuestros. A ver, yo creo que el formato es bastante difícil de jugar, ¿eh? ¿Sabes? O sea, me sorprende que hayamos ido 5-1, porque por ejemplo la partida de Guasones, creo sinceramente que la tenemos que haber perdido, pero... También el meta es que tiene un carry top y la gente se ha puesto a jugar Zacian top y hacer swaps, ¿sabes? Yeah. Yo creo que la adaptación de Eretis fue mala. Yo creo que si Eretis baneaba eso, iba a ganar desde el grupo. Da igual lo que manera, ¿sabes? Si baneas Zacian, no te pueden swapear prácticamente. O baneas Jinx, no te pueden swapear. Pues peor. Yo creo que habría ido por ahí si hubiera sido ellos para que no te hagan swap. Juegas una partida estándar y una partida estándar vas a ganar siempre, ¿sabes? Eres mucho mejor equipo. Pero decidieron jugar contra el swap y pues creo que... tener experiencia en el top laner es muy importante cuando hay swaps. Por ejemplo, Jinx cuando hay swaps nos carrilea mucho porque lleva 30 años compitiendo en el nivel leg. Yeah. Entonces, se nota mucho que Carlsen es... no ha visto un swap en su vida, ¿sabes? O sea, es la primera vez que un swap. Entonces, yo no habría hecho lo que han hecho ellos, pero entiendo que si están enfermos, han tenido una mala lectura y tal, pues te echen fuera, ¿sabes? Es un torneo muy corto. Yo no creo que juzgar el nivel de la región por una fase de grupos de EMEA Masters sea justo. Yo creo que se ve en el día a día y se ve en las screens, se ve en la regla regular. Y es lo que ha pasado, ya está, ¿sabes? Lucky, go next. Yo te quería preguntar por la serie que se está jugando ahora, ¿no? Porque va a ser precisamente, ¿no?, quien gane vuestro rival de cara a semifinales. No sé a quién crees que puede ser el favorito, porque Besiktas sí que es cierto que está haciendo un muy buen torneo. SK Prime pasó primero, pero de momento está perdiendo la serie. De hecho, consiguió ganar los dos partidos, ¿no?, a Carmen Corblue. Así que yo no sé cuál crees que es vuestro rival quizás más duro de cara a estas semifinales. Creo que SK Prime es algo mejor. Pero sinceramente tampoco he visto mucho del otro torneo porque es que jugamos a la vez, ¿sabes? O sea, ya, es difícil. Problema. Es un poco complicado, ¿sabes? Pero por scrims y tal, yo creo que SK Prime es algo mejor, pero yo creo que están bastantes tiers por debajo de nosotros, así que no creo que tengamos tener muchos problemas contra ellos. Oye, pero Besiktas, si te chisean algo, pues quizá... Mireuro es malo, ¿sabes? O sea, está bien, es un buen player. Creo que compitió en Latinoamérica el año pasado en MSI y tal, pero... Pues, yo creo que deberíamos ganar los dos. Relativamente... Bueno, va ganando, Besiktas 2-1, la primera ha pegado una paliza. Sí, he visto que nos zompea una, pero... No lo sé mucho, Arus es turco, así que les conocerá, ¿sabes? O sea, él nos hará el scouting y ya está. O sea, no hace mucho más. Preguntaban por el chat, Mauro, que ¿qué tal sigue para ir por Francia? No lo sé, yo vivo en Suiza, así que en Suiza se está muy bueno, bien. Bueno, vale, no sabía eso. Bueno, en Ginebra se está bastante bien, todo es muy caro. Es que ahí se controla mucha pasta, ¿eh? No os recomiendo venir aquí si queréis ir a restaurantes y tal, es complicado. En plan, un sueldo español no da para vivir aquí, os lo aseguro. Ya, no, vale. En plan, un todo muy claro, ¿no? ¿Cuánto vale un café ahí, Mauro? 8 pavos, una hamburguesa 30, una cena normal 50. ¿Una hamburguesa difícil, 30? Hostia, sí, sí, sí. Un Uber Eats 50. Cualquier cosa, ¿eh? Cualquier comida. Hostia, es lo que es, ¿sabes? O sea, es duro. Oye, pero también, Mauro, la gente cuadra mucho un más. De la Superliga, y tal, y del nivel de los equipos y de la sorpresa, ¿no? Que ha sido, por ejemplo, pues que Orbit Anónimo se meta en los cuartos de final y llega otro partido y tal. Oye, ¿qué te parece, hablando también de sitios con pasta, el tema de la Liga Árabe? Porque Nima Galaxy y GK han entrado los dos a cuartos de final ahora mismo. Los dos tenían a españoles en los grupos, entonces los hemos visto bastante el crecimiento. Vienen desde el play-in, están en cuartos. Tú has dicho que Carmine Corblue es el favorito para llegar a la final por el otro lado del bracket. Sí. Pero no sé si has visto mucho de los equipos árabes, pero creo que están jugando bastante bien. A uno de esos jugadores le he hecho coaching, entonces más o menos he visto partidas suyas. Creo que han sorprendido porque la gente no esperaba... Literalmente les he hecho disrespect, ¿sabes? Y tenían buenas teamfights en general. Yo creo que sus illegals no son nada del otro mundo. Pero en teamfights creo, por ejemplo, flanqueaban muy bien. Creo que tenían un buen control de zona y han ganado muchas teamfights que no deberían. Creo que doble de carry coreano tira mucho en eso, ¿sabes? El meta creo que les ha beneficiado mucho en ese sentido también. Entonces, pues... Hay varios players buenos, por ejemplo, Boda es bueno, creo que Decap es bueno, creo que Ginju es bueno, ¿sabes? Claro. Creo que son players que podrían competir perfectamente en España o Francia. Pues nada, Mauro, oye, es un placer tenerte por aquí, a ver si también te podemos tener, ¿no? De cara a semifinales, así que lo dicho, a descansar, tampoco mucho, porque ya sabes que este torneo es muy rápido. En 2 días jugamos ya. Y lo dicho, pues nos veremos el jueves, ¿no? Sí, creo que el jueves jugamos. Tenemos más tiempo de descanso que el otro lado. Pues nada, Mauro, cuídate, ¿eh? Por ahí. Venga. Chao. Muchas gracias, hasta la próxima. Hay muchas hamburguesas, que son muy caras. No, chao. No, chao. Oye, no sé si hay algún castigado, pero
había un tío que no paraba de correr por detrás de la mesa. Dar vueltas, sí, no se estaría. Estaba todo el rato corriendo. Es lo tipo de que te dice el profesor de educación física, castigado. 5 vueltas a colegio. Pues igual no. Tengo que ir por el pasillo, ¿no? Ahí, la verdad es que pidías a mí, ostras, yo no creo que estén para castigar a ninguno porque han tenido una serie muy contundente. Sí, sí, la verdad. Muy, muy contundente. Lo ha limpiado bastante fácil el equipo de Vídeos Academy. Ahora, Víctor Anónimo, que ha eliminado. Ya no quedan polacos en el MEA Master. Vídeos Academy, que están en semifinales, jugarán el jueves. Y nosotros, que nos marchamos a pausa antes de volver, porque esta serie ha terminado. Eso es. Pero volveremos con el SK Prime contra Besiktas, que tienen que jugar el cuarto mapa. Así que, chicos, breve pausa y volvemos.